La Universidad Central del Este les da la bienvenida a la Cátedra Magistral Ambiental Doctora Pirigua Bonetti en su cuarta edición. Saludos especiales a todos los amigos de América y otros continentes que nos están mirando con tanta atención e interés. Buenas tardes para todos. Escuchemos al Reverendo Padre Paul Ramírez, quien bendecirá este acto. Adelante, Padre Paul. Muy buenas tardes, tengan todos. Vamos ahora a pedir al Señor que nos bendiga y en esta cátedra de manera especial, primero iluminemos este momento con su palabra. Del libro del Génesis. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos ha regalado la creación para que sea cuidada. Y en ello, pues también nosotros podamos desarrollarnos y ser felices. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan excelente cátedra. Gracias al Padre Paul Ramírez. Ahora invitamos a nuestro señor rector de la Universidad Central del Este, el licenciado José Jacín Torres, a hacer uso de la palabra. Adelante, señor rector. Muy buenas tardes. Mi saludo especial a nuestra distinguida homenajeada, doctora Rosa Margarita Altagracia Bonetti Brea de Santana, doña Pirigua. Y su saludo lo hago extensivo a todos los que en el día de hoy comparten con nosotros, mediante su participación virtual, en este espacio académico con el cual nuestra Universidad Central del Este hace su contribución al aportar soluciones a una problemática que, como el COVID-19, tiene una dimensión mundial. Amigos de la República Dominicana, de toda América y de todo el mundo, la situación sanitaria que afecta al planeta me brinda en esta tarde la gran oportunidad de llegar a todos ustedes con el motivo de la cuarta edición de la Cátedra Magistral Ambiental Doctora Pirigua Bonetti, creada por nuestra universidad hace 4 años como un merecido homenaje a una destacada mujer dominicana preocupada por el medio ambiente, quien ha florecido en el corazón de sus conciudadanos, habiendo recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, dentro de lo que cabe destacar, el que fuera otorgado por la Organización de las Naciones Unidas, cuando en su propia sede, el 5 de junio del 2018, le entregaran el Women's Award por su trabajo en favor de la educación y de la educación ambiental, que incluye su dedicación a combatir los daños del cambio climático y a mitigar los mismos. Doña Pirigua siempre ha dicho que sin una buena educación no hay política ambiental posible. Con las cátedras magistrales, la UCE procura exaltar a las personas e instituciones cuyas acciones en favor de los más necesitados y del país sean ejemplo a seguir por las nuevas generaciones, que a la vez son nuestra responsabilidad de formar. Nuestra Universidad Central del Este, que en el próximo mes de octubre cumple medio siglo de existencia, nace producto de una situación local y regional que clamaba la necesidad de formación de profesionales y técnicos que impulsaran y colaboraran con el desarrollo de la región este de la República Dominicana, siendo así como el doctor José Altagracia Jacín Azar, su fundador y gran emprendedor, decide sembrar esa semilla de esperanza que germina, cultiva y da ese árbol frondoso que cobija bajo su sombra a miles de jóvenes que,
en el calor de sus aulas han llegado a alcanzar esos anhelados títulos profesionales que le ha permitido sumarse al desarrollo productivo de sus respectivas comunidades, llegando a alcanzar en la actualidad a más de 55 mil titulados de distintas partes del mundo en diversas áreas del saber científico y tecnológico. Y es mandatorio en mis palabras mencionar a mi abuelo, el doctor José Jacín Azar, don José, porque al igual que doña Pirigua, son emprendedores, soñadores de un realismo ineludible que requiere de atención oportuna y urgente. A ellos les visualizamos como luces encendidas que de manera lógica y proactiva han plantado la simiente del amor en la que lleva a trabajar por una mejor nación y por un mundo cada vez mejor. Y es precisamente en momentos como este de crisis mundial de la salud y de la economía que el árbol fértil de la Universidad Central del Este ofrece dulces y nutritivos frutos para esta aldea global, producto de sus esfuerzos en diferentes momentos, pero determinantes de importantes aportes a la educación que dinamiza la superación de situaciones críticas, de situaciones profundas y trascendentalmente humanas, pero a la vez de situaciones de extrema confraternidad, pues, si damos una mirada retrospectiva a los aportes de la UCE, nos encontramos con una universidad que, nacida en un pueblo de la República Dominicana, San Pedro de Macorís, ha sido más que un árbol, un faro de luz que ha irradiado a miles de hermanos antillanos para su formación y poder servir en nuestras vecinas islas del archipiélago caribeño, y muchos de ellos han llegado más allá para servir en las costas del continente americano, específicamente la costa este de los Estados Unidos. De igual manera, nos enorgullece haber formado paisanos de tierras muy lejanas, tan lejanas como el Medio Oriente y hasta de África, en donde hoy ejercen sus profesiones con un alto grado de valoración y reconocimiento. Hoy, cuando estamos a la puerta de cumplir nuestro 50 aniversario, nos proponemos renovar y abonar nuestros terrenos para el cultivo cuidadoso del quehacer educativo mediante una oferta actualizada y contextualizada al mundo contemporáneo y a las situaciones emergentes de las necesidades de los mercados locales, regionales, nacionales y hasta de la aldea global en la que nos hemos convertido. En estos momentos, y acorde con las exigencias de los nuevos tiempos, y en correspondencia con el título de la presente cátedra, Cátedra Magistral Ambiental, la UCE ha diseñado y en los próximos días se estará ofertando una especialidad en educación ambiental, una maestría en gestión ambiental y un programa de nivel técnico superior en gestión ambiental, los cuales vienen a apoyar las acciones y esfuerzos de Doña Pirigua por la conservación y la preservación del medio ambiente. No quiero terminar mis palabras sin antes hacerles saber que gracias al esfuerzo y a la colaboración de nuestro presidente del Consejo Superior Universitario y legislador de la República Dominicana, doctor José Jacín Frappier, ya hoy es una realidad el sueño de Doña Pirigua de que la República Dominicana contara con una ley de educación ambiental que cubre todos los niveles y modalidades de educación para que en el futuro los dominicanos podamos disfrutar en plenitud de los encantos de nuestra isla a la que Dios dotó de impresionantes bellezas naturales. Se agradece igualmente a doña Jacqueline Malagón por el trabajo realizado que le mereció que el Congreso Nacional diera su aprobación a la misma el pasado 15 de mayo del presente año. Señoras, señores,
y amigos todos. Reiteramos nuestros agradecimientos por acompañarnos con su participación en esta hermosa jornada y les invitamos a disfrutar del contenido de la exposición central sobre el cambio climático y su impacto en el Caribe, que nos ofrecerá nuestro orador invitado, el doctor Rafael Méndez Tejada, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, a quien agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Gracias a todos y muy buenas tardes. Agradecemos al señor rector de la Universidad Central del Este y ahora queremos invitar a nuestra homenajeada, la doctora Pirigua Bonetti, a hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes, amigos de Dominicana, de América y mis amigos ambientalistas. Agradezco al rector de la Universidad Central del Este, licenciado José Jacín Torres, por la celebración de la cuarta cátedra magistral ambiental que lleva mi nombre, lo que cada año es para mí motivo de gran alegría. Hoy, a pesar de la situación mundial que vivimos, me regocija saber que el daño que acusa el planeta Tierra, ocasionado por la mano del hombre, está mejorando el ambiente, dándonos esperanza de que todavía hay tiempo de regenerar la naturaleza. El detener su deterioro ha hecho que el agujero de la capa de ozono haya disminuido a niveles mínimos. En lugares donde el bosque prácticamente ha desaparecido, las flores han vuelto a florecer. Y todo esto nos augura el regreso de una primavera a nuestra tierra, a su encuentro anual con más colores que nunca. Amigos, la naturaleza nos está dando una lección. Aprendámosla. Nuestra casa común, como le ha llamado al planeta Tierra el propio Santo Padre, en su encíclica Laudato Si, nos está pidiendo que nuestra conciencia y el accionar mitigue los daños que le hemos causado. Solo el devenir de la paz que nos ha embriagado con el quédate en tu casa nos ha bastado para ver el cambio y la sonrisa de nuestra tierra. Sin embargo, regresar a lo que era nuestra vida cotidiana nos obliga a aprender que debemos modificar nuestra forma de vivir y valorar la belleza de la vida. En la encíclica Laudato Si, se buscó llamar la atención al grito de la tierra y de los pobres. Y ahora, gracias a la iniciativa, se convertirá en un año especial de aniversario de la Laudato Si. Un año especial para reflexionar sobre la encíclica. El Santo Padre señaló que este año especial empieza 24 de mayo y termina 24 de mayo de 2021. Y por ello, el Papa Francisco invitó a todas las personas de buena voluntad a unirse para cuidar de nuestra casa común y de nuestros hermanos y hermanas más frágiles. Que la lección que hoy aprendemos nos sirva de aprendizaje para toda la vida y que todos unidos acudamos a encontrarnos con el reverdecer de nuestra tierra. Gracias a todos los que han hecho posible esta cátedra el día de hoy, la que me enaltece. Muchas gracias y muy buenas tardes. También queremos escuchar unas palabras de la doctora Lisa Vicidi de Diálogo Interamericano, donde dirige la Comisión de Energía, Cambio Climático e Industria de Extracción. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Propagás, a la Universidad Central del Este y en particular a la señora Rosa Margarita Bonetti de Santana por la oportunidad de colaborar en este importante evento.
Yo dirijo el programa de energía, cambio climático, industrias extractivas del diálogo interamericano, que es un centro de análisis e intercambio sobre políticas públicas enfocado en el hemisferio occidental. La señora Bonetti es miembro distinguido de nuestro Comité de Energía y su aporte ha sido crucial para el desarrollo de nuestro trabajo sobre cambio climático en Latinoamérica y el Caribe. La difícil situación en que nos encontramos en el mundo y la razón por la cual hemos tenido que realizar este evento de forma virtual solamente resalta la urgencia de combatir el cambio climático, pues las consecuencias pueden ser incluso peores que la actual pandemia. Latinoamérica, y en particular el Caribe, es una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático. En el 2019, el huracán Dorian irrumpió las Bahamas como un huracán categoría 5, causando más de 70 muertes y un impacto económico de 3.4 mil millones de dólares, lo que representa un cuarto del Producto Interno Bruto de la isla. Y según proyecciones, el cambio climático causará huracanes cada vez más fuertes y esos daños serán cada vez más frecuentes en la región. De igual forma, países como Guyana, Haití, Surinam y la República Dominicana podrían ser los más afectados por la elevación del nivel del mar, que según proyecciones podría alcanzar medio metro a un metro en las próximas décadas, lo cual causaría inundaciones en muchas zonas de esos países. Pero a pesar de las dificultades en el camino, la región se encuentra desarrollando actividades para mitigar las emisiones y descarbonizar sus economías. El año pasado, por ejemplo, se construyó el proyecto solar más grande del Caribe que provee electricidad para los residentes de Jamaica a precios muy competitivos. En años recientes también se ha incrementado la importación de gas natural licuado por parte de varias islas caribeñas, lo cual les ha dado la oportunidad de disminuir el uso de combustible para la generación de energía. La República Dominicana es además líder en el Caribe en vehículos eléctricos, pues cuenta con más de 470 unidades en funcionamiento. Otros países también como Bermuda, Barbados y Islas Caimán cuentan con flotas de vehículos eléctricos y estaciones de recarga públicas. Estos países representan el gran potencial de la región caribeña en combatir el cambio climático. Pero para aprovechar estas oportunidades es necesario educar a los estudiantes y al público en general sobre las dañinas consecuencias del cambio climático y las acciones preventivas que se deben realizar para contenerlas. Es por ello que la labor de la señora Bonetti y la Fundación Propagás, igual que la Universidad Central del Este, sobre educación ambiental es de vital importancia. Y es por ello también que nosotros, desde el Diálogo Interamericano, hemos hecho un esfuerzo para proveer análisis oportuno y basado en investigación robusta sobre los temas de políticas públicas relacionados al cambio climático en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, me dispondré a escuchar detenidamente la exposición del orador principal, el señor Méndez, que seguro será bastante informativa para todos. Muchas gracias. Nuestro orador invitado, el doctor Rafael Méndez Tejeda, es catedrático de la Universidad de Puerto Rico, posee un postdoctorado de la Universidad de la Florida y es doctor en Ciencias de la Atmósfera, egresado de la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene un máster en Física de la Universidad de Puerto Rico y también es meteorólogo clase 2 de la Organización Meteorológica Mundial en el Servicio Meteorológico de México y licenciado en Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. Actualmente es miembro asesor y experto en cambio climático del gobierno de Puerto Rico y es director del Laboratorio de Investigación en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, donde también fungió como director del Departamento de Ciencias Naturales. Entre sus publicaciones posee más de 50 artículos publicados en revistas arbitradas por pares. Es autor de los libros Calentamiento Global, La Huella Humana y Centros Reguladores de Clima del Caribe. Nuestro orador invitado, quien por demás nos enorgullece informarles que es dominicano. Con ustedes, el doctor Rafael Méndez Tejeda.
Adelante, doctor, con su conferencia. Doctor Méndez Tejada. En un momento el doctor Méndez Tejada estará con nosotros. ¿Puede encender el micrófono, doctor? Sí, lo tengo encendido. Ahí lo escuchamos. ¿Y la conferencia? Pues no la veo. Ok, gracias. Buenas tardes, gracias. ¿Me escuchan ahora? Perfecto, se escucha, doctor. Buenas tardes, disculpen los inconvenientes sobre esta tecnología ahora. Pues buenas tardes, gracias a la doctora Bonetti, a la doctora Rosa Margarita Bonetti por permitirme y honrarme con dar su conferencia magistral, así como al rector de la Universidad Central del Este y a la doctora Vicir por invitarme también a esta conferencia, así como a la doctora Jacqueline Malagón y a otras tantas personas que han hecho posible esta conferencia. En esta conferencia, en la cual tengo el tiempo un poco medido y voy a ir un poco rápido, pero luego le voy a hacer algunas sugerencias importantes al final, yo pretendo tratar tres puntos relevantes. Esos tres puntos relevantes en la agenda son influencia astronómica, astronómica y geológica del cambio climático. Pretendo explicar lo que son las diferencias entre cambio climático y calentamiento global y además pretendo explicarle cómo impacta el calentamiento global a las diferentes áreas de nuestra vida, sobre todo el turismo, la agricultura, la salud, la economía, entre otros. Esta primera transparencia que pongo aquí es porque me gusta, al hablar del cambio climático, aclarar unas dudas importantes que tienen las personas. Durante mucho tiempo, hay algunos grupos que se han encargado de decir que no existe cambio climático, pero si ustedes miran la transparencia, en el siglo XV, ese mismo grupo decía que la Tierra no era redonda, sino que era plana, y en el siglo XVII, esos mismos grupos de pensadores también vuelven a decir que no existe, por ejemplo, la gravedad, y Newton se encarga de desmantelar eso. Luego, más adelante, ya en el siglo XIX, también se niega la creación, la parte de la evolución debido a los trabajos de Charles Darwin, y en el siglo XXI se niega que existe calentamiento climático, calentamiento global o cambio climático, que luego voy a aclarar esos dos términos importantes. Sin embargo, en cualquiera de los cuatro escenarios ha triunfado la ciencia, de manera que en este escenario que tenemos acá también hay cambio climático porque ha triunfado la ciencia, lamentablemente porque no quisiéramos que existiese el cambio climático. Esta transparencia que presento acá, le presento los planetas, nueve planetas. Los primeros cuatro planetas que están aquí son llamados planetas interiores. ¿Y por qué yo presento esos cuatro planetas? Porque esos cuatro planetas son muy importantes para entender la dinámica de la Tierra. El primer planeta, que es el planeta Mercurio, este planeta prácticamente no tiene atmósfera porque está muy cercano al Sol y el Sol prácticamente ha
derretido su atmósfera. Sin embargo, los otros tres planetas son muy importantes porque se parecen mucho a la Tierra y por eso se llaman planetas térreos, ¿no? La atmósfera de esos tres planetas es la siguiente. Si usted observa el planeta Marte, ese planeta Marte tiene una cantidad de dióxido de carbono muy, muy alta. Y la cantidad de dióxido de carbono que tenemos aquí es muy, muy baja. Y la cantidad de dióxido de carbono que aparece aquí al ser muy baja hace que la temperatura de Marte sea muy fría, menos 50 grados Celsius. Si miramos al otro extremo, el planeta Venus, en el planeta Venus hay mucho dióxido de carbono en su atmósfera. Estamos hablando de un 96%. Ese 96% hace que la atmósfera de Venus sea una atmósfera muy cálida. Por lo tanto, si observamos Marte y Venus, donde Marte tiene poco dióxido de carbono, una atmósfera fría, y el planeta Venus tiene muchísimo dióxido de carbono, una atmósfera muy cálida, eso no quiere decir que si observamos la Tierra, en donde la cantidad de dióxido de carbono es regulada, es de 0.03% y la temperatura es 15 grados Celsius, eso no quiere decir que el dióxido de carbono es, desde el origen del universo, un elemento marcador determinante del clima de cada uno de los planetas. Por lo tanto, si nosotros variamos la cantidad de dióxido de carbono que tiene nuestro planeta, esa cantidad de dióxido de carbono va a causar consecuencias que son incalculables. Fíjese entonces que si nos movemos hacia la posición que tiene Marte, menos dióxido de carbono, nos enfriamos y aquí no se podría producir vida tal y como la conocemos, porque no habrían alimentos a menos 50 grados. Y si nos movemos a este lado, pues entonces no estaríamos calentando. Realmente hoy, con lo que ha habido en los últimos 100 años, nos estamos moviendo hacia donde está Venus, nos estamos calentando. ¿Y por qué nos estamos calentando? Bueno, antes de explicar por qué estamos calentando, me gustaría darle un vistazo a lo que es la geología del planeta. El planeta, desde sus orígenes, ha estado evolucionando, variando, enfriándose y calentándose. Lo que quiere decir que cuando el planeta estaba, por ejemplo, la Pangea, en la etapa de la Pangea, todos los continentes unidos, pues esa separación de esos continentes, esa separación de esos continentes iba originando océanos y mares e iba dando cambios climáticos hasta llegar a nuestro día. Pero si observamos, al pasar del estadio 1 al 2, estamos hablando de 225 millones de años y aquí estamos hablando de 150 millones de años para pasar al estadio 3 y aquí de 100 millones de años. Son periodos de tiempo de tipo astronómico y geológico. Todavía. Periodos de tiempo muy extenso y esos periodos de tiempo muy extenso son periodos de Tierra en donde la cantidad de dióxido de carbono es regulada. Estoy oyendo un feedback. ¿Alguien puede apagar? Ah, okay. Eso quiere decir entonces que los periodos de tiempo geológico y astronómico son periodos muy grandes y quisiera que tomaran eso en consideración en la conferencia. Algunos se pudiesen preguntar cómo sabemos eso. Pues mire, pues lo sabemos porque hacemos lo que llamamos paleoclima. Al hacer paleoclima estamos hablando de un estudio del clima del pasado. Por ejemplo, en el pasado podemos saber que todas estas regiones tenían básicamente hielo y hoy en día esas regiones, la gran mayoría tiene bosque. Y aquí toda esta región era prácticamente desértica y hoy en día la parte desértica es mínima. O sea que hemos evolucionado. Esto estamos hablando desde 18.000 años atrás hasta el presente. Si seguimos mirando esos estudios, por ejemplo, nosotros hemos hecho ese estudio en el caso del lago Enriquillo. Esto es el lago Enriquillo en la República Dominicana, en la región de Jimaní, muy cercana con Haití. En donde al llegar al lago Enriquillo, que es un lago que está 40 metros por debajo del nivel del mar, hay unas paredes, estas paredes están llenas de corales en estado de, en un estado perfectamente conservado. Y nosotros extraemos corales para hacer investigaciones de aquí, corales fósiles,
y podemos reconstruir el clima. Y hemos sabido que esa reconstrucción climática, nos dicen que el clima ha ido cambiando y hemos podido hacer una reconstrucción climática en el caso de la República Dominicana de los últimos 4.000 años atrás, con algunos trabajadores, pues, algunos expertos. De acá, de, en el caso esa separación de, en el caso del doctor Luis Ramírez, pues podemos ver que geológicamente la temperatura del planeta ha ido variando. Si miramos aquí, la temperatura del planeta no ha sido estable, y eso es bien importante que la gente lo entienda, que cuando hablamos de cambio climático, nunca hemos negado que existe, que el cambio climático ha existido siempre y que va a existir siempre por la propia dinámica del planeta. Si miramos el planeta, que tiene cuatro movimientos, tiene un movimiento de rotación que tarda 24 horas y nos produce los días y la noche, tiene un movimiento de traslación que nos produce las estaciones del año y un movimiento de precesión, que es el movimiento del eje de la Tierra. Este eje de la Tierra puede cambiar desde 21 grados hasta 24.5 grados. Cuando ese eje de la Tierra cambia y que tarda 26.000 años, voy a dar una cifra muy alta otra vez, 26.000 años es una cifra astronómica, ese cambio hace que también el clima de la Tierra vaya a cambiar. Pero fíjese, estamos hablando de 26.000 años. Si seguimos y miramos aquí, el movimiento de la Tierra tiene también, el eje de la Tierra tiene una especie de vaivenes que le llamamos movimiento de nutación y que tarda 18 años. Pero fijémonos en el movimiento de precesión. En ese movimiento de precesión, que es el movimiento del eje de la Tierra, si miramos tres escenarios, en el primer escenario, si usted observa la figura de arriba y la de abajo, observe que cuando la Tierra esté en esta posición, el Sol le va a dar igual a ambos hemisferios. Eso implicaría que no tendríamos estaciones del año ni en el hemisferio norte ni en el hemisferio sur. Tendríamos la misma temperatura en ambos hemisferios durante todo el año. Si miramos la situación del medio, que es la situación actual, en donde el eje está inclinado 23.5 grados, observamos que en un momento está iluminado el hemisferio norte completamente y el hemisferio sur no recibe casi radiación. Y sin embargo, al mirar aquí el otro escenario, pues miramos que entonces el sur recibe muchísima radiación y el norte no. Pues tenemos en este caso, pues cuando recibe mucha radiación el norte, tenemos verano en el norte e invierno en el sur, y viceversa en esta posición. Luego, si la Tierra, como está evolucionando y hacia dónde va a llegar a 24.5 grados, llega a esta posición, pues mire, en esta situación, que es hacia dónde vamos de forma natural, tendremos que el hemisferio norte tendría 6 meses con un invierno, con un verano intenso, mientras que en ese momento el hemisferio sur tendría un invierno intenso. 6 meses más tarde la cosa se revierte. Pero esos cambios tardan muchísimo tiempo. Van a ocurrir, pero tardan mucho tiempo. El Sol, en su trayectoria, debido a la inclinación de la Tierra, cuando llega a nuestra Tierra, solamente llega de forma perpendicular a la región del hemisferio norte, hasta acá donde llega el trópico de Cáncer, o a la parte sur, en donde está el trópico de Capricornio. Eso implica que la radiación solar, de forma perpendicular, solamente llega a esta región. Si usted vive fuera de los 23.5 grados, es decir, en Nueva York o en cualquier otro lado, usted encontrará que entonces esas regiones nunca van a tener el sol de forma perpendicular. O si usted vive en el hemisferio sur, tampoco. Solamente eso ocurre en esta región, porque la llegada de la radiación a la Tierra, la forma en que llegan esos rayos solares, es lo que implica qué clima vamos a tener. Por ejemplo, si nosotros estamos en latitud media, que es esta región, recibiremos los rayos solares en algún momento de forma perpendicular y tenemos el trópico. Si nosotros recibimos en latitudes medias altas, como Estados Unidos, en el caso de Nueva York o Indiana, recibe la radiación de forma inclinada, pues tendríamos sabana y tendríamos menos radiación solar. Y de igual manera en las partes polares, ya sea en el Ártico o en el Antártico. Por lo tanto, el clima de nuestra región es determinado por esta radiación que llega de forma perpendicular, y es donde tenemos entonces grandes lluvias, grandes bosques y grandes humedades, y tenemos
entonces una región que es lo que podemos llamar trópico y es la región que acumula más energía durante todo el año. El cambio climático y el calentamiento global son diferentes. De lo que yo estoy hablando es de que el calentamiento global es algo que generan los humanos, mientras que el cambio climático es algo que va a ocurrir y que va a ocurrir por la propia dinámica del planeta. Si usted observa esta gráfica, desde el Paleoceno, del Paleoceno hasta el Oceno, nosotros vemos que la temperatura del planeta, esta temperatura del planeta ha ido aumentando. Mira, ha ido aumentando de esta forma. Pero eso es lo que ocurre de forma normal. Eso ha ocurrido en un periodo aproximado de 20.000 años. En esos 20.000 años que ha ido aumentando esa temperatura de forma lenta, tarda 20.000 años. Sin embargo, si usted mira la raya roja, la línea roja, lo que indica es que en los últimos 100 años, 70 años, es decir, desde que comenzó, porque la revolución industrial comienza en 1850, pero los impactos comienzan a sentirse a partir del cambio climático, comienzan a sentirse mayormente a partir de 1980. En esos años, en apenas 70 años, ya nosotros hemos cogido y hemos calentado el planeta, mire, de forma vertical, ¿no? Mire el aumento abrupto aquí, mientras que este es un aumento lento. ¿Y por qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que si nosotros miramos desde el punto de partida del año cero hasta 2000 años atrás, mire, la temperatura del planeta ha ido disminuyendo incluso. Pero de buena primera, en esta parte, cuando comienza ya la revolución industrial que le acabamos de mencionar, la temperatura comienza en la región roja a aumentar de forma abrupta. Todo esto que está ocurriendo aquí es cambio climático. Pero esto último rojo que ocurre aquí es calentamiento global. ¿Y cuál es la importancia y la preocupación de nosotros, la comunidad científica aquí? Pues lo que nos preocupa a nosotros es que esos cambios, observe aquí, que nosotros esperamos que tarden miles de años porque las especies no se pueden adaptar en corto tiempo. Aquí nosotros podemos ver, en donde la temperatura tardó miles de años, estamos hablando miles de años en aumentar, y esto aumentó aproximadamente 5 grados en millones de años aquí. Y aquí podemos ver en el Paleoceno, en donde la temperatura también aumentó más o menos 5 grados. Pero este aumento lo hizo de forma tan lenta que fue de 0.5 por cada 100 años. Pero nosotros hemos aumentado la temperatura casi un grado en menos de 100. Y esto está hablando de 0.05. En este escenario era 0.005 cada año. 0.005 grados Celsius. Eso es un número muy pequeño. Son cambios graduales, lo cual le permitió a las especies adaptarse. Sin embargo, al llegar aquí a nuestra región, nosotros vemos que este cambio va a ocurrir en décadas. Y ese cambio en décadas puede ocurrir de entre 2 a 10 grados Celsius. Y por eso es la preocupación nuestra. El cambio climático va a ser acelerado por el calentamiento global. El calentamiento global es de origen humano, antrópico. Y esos cambios climáticos que tardaban millones de años no van a tardar millones de años, sino que van a tardar décadas. Y esa es la preocupación de la comunidad científica. Aún así, científicamente somos tan conservadores que hacemos, como dice acá Bertrand Russell, que dice: el problema con el mundo es que los estúpidos están tan seguros de todo y los inteligentes están llenos de duda. Aún así, la comunidad científica habla de probabilidad, de que hay una probabilidad de que seamos impactados de tal o cual manera. Pero sin embargo, hay otros grupos que se han encargado durante años
por ejemplo, este mismo grupo le encargó a la gente, ya casi nadie fuma, pero mire, este grupo retrasó que nosotros tuviésemos la prohibición de fumar en los espacios cerrados. Lo retrasó por lo menos 10 años. Pagaron publicidades grandes a estas grandes empresas. Y este libro fue escrito por eso, porque este mismo grupo fue contratado por esta gente, por lo que creen que no hay cambio climático, para retrasar las medidas de cambio climático, para retrasar los pactos que se han hecho con los distintos organismos, con el IPCC, con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y han tratado de retrasar todas las medidas. Pero el hecho de que hayan tratado de retrasar las medidas, el cambio climático, por ese hecho, no va a dejar de existir. El calentamiento global va a seguir acelerando el cambio climático. De manera que es muy probable que mucha gente diga cambio climático, calentamiento global, no es lo mismo, pero aunque lo usemos como comunicación y lo podemos decir, ahora mismo la gente habla de distanciamiento social y la gente no está distanciada socialmente. Al contrario, socialmente no hemos unido. Yo estoy compartiendo con ustedes socialmente ahora mismo. No hemos distanciado físicamente, pues es un término muy mal usado. De igual manera, el cambio climático y el calentamiento global. Pero nos entendemos y lo importante en la comunicación es entendernos. Entonces, el cambio climático va a seguir existiendo, aunque lo niegue quien lo niegue. Si observamos, ¿por qué ha pasado esto? Pues esto ha pasado por las grandes emisiones de contaminantes sin control que hemos hecho a la atmósfera. Hemos tenido muchos desperdicios en los océanos, en los basureros, así como teníamos en República Dominicana recientemente los incendios del basurero de Duquesa, del vertedero de Duquesa, y tenemos grandes emisiones incontrolables en el planeta. El dióxido de carbono ha alcanzado niveles insospechables. Hoy en día la tasa de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera es 417 partes por millón y se esperaba que había una alerta para la humanidad en 360 partes por millón. Pues mire, ya estamos en 460 partes por millón y ya los daños son irreversibles. Por lo tanto, nosotros tenemos que apresurarnos, adaptarnos a mitigar y hacer resiliente. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues esto ha ocurrido porque al emitir muchos contaminantes a la atmósfera, la radiación solar trata de entrar a la Tierra, pero al tratar de entrar a la Tierra no puede, entra con mucha facilidad, pero no puede salir con facilidad, porque la Tierra se calienta en longitud, recibe radiación en longitud de onda corta, y esa longitud de onda corta más energética puede penetrar a la atmósfera. Pero cuando se enfría en longitud de onda larga y esa energía no puede salir y se queda atrapada en la atmósfera. Eso le llamamos efecto invernadero. Esa energía atrapada en la atmósfera ha calentado la atmósfera. Y por esa razón, cada vez que nosotros recibimos el informe del tiempo, la cantidad de temperatura, cuando es, por ejemplo, 30 grados Celsius, pues nos dicen que el índice de calor es 40. Cuando es 92 grados Fahrenheit, nos dicen que el índice de calor es 102. Los países que se han estado hasta ahora emitiendo más contaminantes son básicamente los Estados Unidos, pero ya China lo ha superado. Y estas son las tasas de emisiones hasta hace poco, en donde son países que ya han sobrepasado los límites de emisión. Pues, si usted nota, en este gráfico yo pongo la variación de las temperaturas, ¿no? A lo largo. Fíjese que la temperatura ha ido de periodo caliente, periodo más frío. Esos periodos han existido y van a existir siempre. Pero fíjese que al llegar aquí, cada uno de estos periodos tarda mucho, pero al llegar aquí, en apenas 100 años o menos, nosotros hemos disparado a estos niveles. Y a esto, toda esta parte que está aquí de la curva es cambio climático, calentamiento global, es esto. Y esto es, repito, lo que nos preocupa. Si miramos la gráfica, esta parte ya es calentamiento global. Estamos desde 1960 y la curva sigue de forma imparable, creciendo de manera alarmante. Los contaminantes que hay en la atmósfera y esos gases de invernadero que afectan y que nos dan
dan al traste con el cambio climático son muchos. Son el dióxido de carbono, son el metano, son el óxido nitroso, los óxidos, los sulfatos y muchísimos más. Pero a nosotros nos preocupa, mucha gente nos pregunta el por qué también el vapor de agua es un gas de efecto invernadero y no le preocupa tanto. Pues no nos preocupa tanto porque por la mañana cuando hay mucho sol y evapora, pues probablemente en la tarde tengamos precipitación. El vapor de agua apenas dura semanas, el máximo que dura en la atmósfera. Pero sin embargo, el dióxido de carbono dura de 500 a 200 años en la vida media en la atmósfera. Y por eso es que nos preocupa. El metano dura aproximadamente 12 años, aunque su impacto en la atmósfera es mayor. Las reservas de metano básicamente por las vacas producen mucho metano y el deshielo también produce mucho metano porque tiene comprimida vegetación muy antigua y la libera, ¿no? ¿Cuáles son esos impactos que ha tenido el cambio climático en el Caribe? Pues en el Caribe podemos ver que debido al deshielo, y aquí debo hacer un paréntesis, hay tres tipos de hielo. Hay un hielo continental, un hielo que está en el océano y un hielo que es estacional. El hielo estacional aparece en el invierno y desaparece a medida que el invierno pasa. El hielo que está en el océano, si se derrite, el mar no va a subir porque el hielo ocupa más espacio que el agua. Ocupa más volumen, es menos denso. Sin embargo, el hielo continental cuando se derrite, pues al caer esa agua al océano cambia varias cosas, añade agua y segundo también cambia la densidad del agua, por tanto cambia la distribución de las temperaturas oceánicas, es afectada a lo que le llamamos la corriente termohalina y por eso nos preocupa ese hielo, ese derretimiento. Ya ha habido un derretimiento de los casquetes polares de una forma alarmante en los últimos años. Eso ha hecho que, por ejemplo, este gráfico de un amigo de la Universidad de Mayagüez, hemos medido aquí por 60 años, desde 1900, no, más de 60 años, 1955, hemos medido el movimiento, la altura del nivel del mar y hemos encontrado, mire, que el nivel del mar ha seguido aumentando. Esto sencillamente es una boya muy cercana a República Dominicana porque está en la Palguera. Por lo tanto, si en Puerto Rico está aumentando el nivel del mar de esta manera, pues en República Dominicana debe ser similar. Sin embargo, nosotros seguimos construyendo en la costa y creemos que con poner cosas como esta, creemos que lo vamos a solucionar. Mire, esto es en Puerto Rico, por ejemplo, acá en Ocean Park, una zona turística, en donde esto antes fue un pantano, lo rellenaron y la gente construyó sobre esto. Mire, estos son drones, tanques, relleno y durante muchos años se pensó que no estaban ahí y el océano lo ha puesto a nuestra vista. Por lo tanto, debido al aumento del nivel del mar, se ha comenzado a erosionar toda esta región. Estas son publicaciones que nosotros hemos hecho sobre esto, sobre la variación, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, de las playas de Puerto Rico después de María y en el caso de la República Dominicana, también lo hemos hecho en la parte sobre todo en las playas de la región este. Estos son playas de la República Dominicana en la región este. En este, mira el talud, cómo ha cortado. Aquí, por ejemplo, este es un hotel que echó aquí una cantidad enorme de unos sacos que le llaman geotubos, lo cual es una aberración, porque entonces estos geotubos lo que hace es que debían la corriente, rompen la corriente, y entonces lo que hacen es que producen una reflexión de la onda, y la cual va a hacer un impacto en las regiones. No lo erosiona a ellos, pero erosiona a los vecinos. Y esto es parte del aumento del nivel del mar, ¿no? Y es parte de lo que estamos viviendo. Esto, por ejemplo, en la República Dominicana también es Playa Alicia, en Puerto Plata, en donde esta playa había desaparecido y estaba así, y de buena primera, en menos de dos semanas, apareció aquí. Mire, aquí hay casi 100 metros de arena que aparecieron en menos de dos semanas. Y la gente se preguntaba por qué, cómo. Pues mire, ¿por qué aparece esa arena allí? Esa arena aparece allí porque se ha depositado arena en las playas, en otras playas, para mantener las playas. Y no se han hecho estudios para depositar arena. Se debe saber qué tipo de arena, qué grano, y se debe hacer un análisis previo de las corrientes marinas, porque si no, usted pone arena en el malecón de Puerto Plata y luego termina en Playa Alicia, ¿no? Esos son estudios que necesitamos hacer y que necesitamos que nos ayuden en estas cosas, ¿no?
Estos son impactos de la erosión costera en Puerto Rico, por ejemplo. Mire, esta foto me llama mucho la atención porque la gente lamentablemente ha aprendido poco. Yo soy de lo que creo que a veces aprendemos poco. Si usted se fija, la gente al otro día de abrir sobre el COVID, automáticamente la gente sale incluso sin mascarilla y creen que todo pasó. Pues mire, esta gente apenas un mes después de haber pasado el huracán María ya está echando arena aquí grava para construir donde mismo el huracán María, donde mismo el huracán María destruyó sus casas. Es decir, no aprendemos. Tenemos que aprender. Las lecciones tenemos que tomarlas, ¿no? En la República Dominicana se produce muchísimo, se genera muchísimo plástico, se usa mucho plástico y tenemos grandes cantidades en los basureros, en los vertederos, y ese es un grave problema porque tenemos microplástico. Mire, esto es Puerto Plata, en donde podemos ver una tarde con una nube tan perfecta y sin embargo, nada más tenemos que bajar 10 metros para ver un basurero como este. Esto no debe ser en una ciudad que nosotros queremos tanto, en un país que es tan bello y tan hermoso como el nuestro. Estos son algunos hoteles, por ejemplo, que tienen descarga aquí. Si usted tiene una descarga, pues mire, va a haber material vegetativo que se va. Estos son, evidentemente, aquí me está diciendo que este material que viene por aquí, ese fecal y de todo, va a formar aquí en esta región. Básicamente va a contaminar. No contaminemos nuestras playas. Y entonces tenemos que tener plantas de tratamiento de agua para que las aguas no causen estos daños en nuestras playas, ¿no? Los microplásticos que nosotros tenemos tantos en República Dominicana, tantos plásticos, pues los microplásticos hoy en día están en todas partes. Vamos a tener que hablar mucho de microplásticos y son plásticos que están en las pastas dentales, en la sal común. Y esos microplásticos se están yendo a nuestros organismos, lo estamos ingiriendo y estamos comiendo plástico. Y sin darnos cuenta, hay muchísimas enfermedades que están aumentando a raíz de esto. Las temperaturas vemos que amenazan los corales en la República Dominicana, en todo el Caribe, y los corales han sido impactados desde el 2005 enormemente, y las temperaturas, hubo un trabajo muy interesante que hizo la Fundación Dominicana de Estuarios Marinos sobre estos corales, y esto tiene una riqueza enorme para la República Dominicana y para todo el Caribe, y nosotros tenemos la responsabilidad moral de cuidar estos corales. Estos corales, estos plásticos también van a impactar las especies. Mire esta especie como está aquí envuelta en un papel y aquí tenemos las tortugas. Esos plásticos van a dañar bastante nuestra flora y nuestra fauna. Y estos corales, como le estoy diciendo, en el caso de la República Dominicana, los corales de la República Dominicana están estimados en 865 millones de dólares. Ese es el costo que se le da más o menos a esos corales y nosotros tenemos que protegerlos. Ahora, recientemente, con este aumento de temperatura, viene un prontamente va a venir un blanqueamiento de coral debido a las olas de calor que tenemos. No, en la República Dominicana tenemos una ola de calor, igual que en todo el Caribe, y ya esto lo reseñan los periódicos. Vemos olas de calor en la República Dominicana. Y cuando hablamos de una ola de calor, hablamos de unas temperaturas continuas, ¿no? Por más sobre 32 grados Celsius, estamos hablando 1.94, 95 grados Fahrenheit, por más de 3 días. Y esas temperaturas se están viendo y esas olas de calor, nosotros hemos hecho este estudio y vemos cómo impactan también la salud humana. Después de que la temperatura supera los 32 grados hasta los 36, las visitas a los hospitales se triplican. Sin embargo, si sube más, esas temperaturas, esa visita a los hospitales se estabilizan porque la gente se protege más. Pero cuando está entre 32 y 36, la gente no se protege y causa muchísimo daño. Y ya esas olas de calor son mundiales, ¿no? En Estados Unidos también esas olas de calor, tenemos cada vez año más cálido, este año va a ser récord. Y en esta gráfica, que tengo que ir un poco rápido por el tiempo, podemos ver en esta gráfica la parte roja, lo que indica es que las noches están siendo cada vez más calientes incluso que los días. La tierra no se está enfriando como debería enfriarse. Y podemos ver en el caso de Estados Unidos que los inviernos cada vez son más cálidos y en el caso de los veranos tenemos menos días frescos cada vez. No, por lo tanto, en términos globales nos estamos calentando. El sol nunca sale de esta trayectoria, como le dije ahorita.
es decir, de los 23 grados norte, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Esa región, debido a la inclinación de la Tierra, es la región impactada por el Sol. Por tanto, yo tengo que aprovecharlo. Si aprovecho el Sol bien en las construcciones, por ejemplo, en algún momento en nuestra casa nosotros nos damos cuenta que el Sol se filtra por un lado, pero en otra época no. Es porque la trayectoria del Sol va a cambiar, la cual nosotros debemos usarla y aprovecharla. Ahora, desde el 15 de mayo al 15 de junio, nosotros tendremos y estamos en mucho calor porque tenemos el sol sobre nosotros, porque estamos en el trópico. El sol llega al trópico de Cáncer ahora y tendremos un receso de al menos 20 días. Pero del 15 de julio al 15 de agosto volveremos a tener temperaturas infernales y temperaturas muy cálidas. Estos son estudios que he hecho. En el caso de acá fue un estudio realizado por unos investigadores americanos. Yo hice este estudio en Puerto Rico. Y en el caso de Estados Unidos, desde el 50 al 2010, la temperatura había aumentado, había duplicado los días de calor. En el caso de Puerto Rico, que debe ser igual que la República Dominicana, desde la década del 50 hasta la década del 2010, los días de calor se han triplicado. Obviamente un día de calor en Estados Unidos no es lo mismo que un día de calor en la República Dominicana, y este trabajo se lo puedo contar con más detenimiento. He puesto esta gráfica aquí porque son tres jóvenes estudiantes míos que fueron un día a mi oficina donde la temperatura era 92 grados Fahrenheit, 33 grados Celsius, y ese día estos jóvenes estaban vestidos de esta manera. Los jóvenes se están vistiendo contrario a lo que está pasando con el calentamiento. Y entre otras cosas se debe porque la mayoría de los lugares, nosotros en el Caribe usamos el aire acondicionado mal. Vamos a restaurantes y a veces no podemos comer por lo frío de las temperaturas. No estamos usando temperaturas adecuadas. Por lo tanto, estamos malgastando la energía. No debemos usar temperaturas mayores de 22 y 25 grados o 21 o 25 grados, lo que es equivalente a una temperatura de 70-75. Por debajo de eso es un mal gasto de energía, y entonces la gente se está haciendo cada vez más sensible al calor, donde debería de ser lo contrario, y están vistiendo los jóvenes de esta manera, ¿no? Los incendios forestales han aumentado en todo el Caribe, en toda nuestra región y en todo el mundo, en Australia, en California, y no debemos olvidar que tenemos constantemente más sequía frecuentemente, ¿no? En la República Dominicana y en todo el Caribe, ¿no? Tenemos que cuidar los abastos de agua, tenemos que saber usar el agua, tenemos que limpiar las presas, y en el caso de esto ya el Papa Francisco también se ha unido a todo esto, como dijo la doctora Pirigua Bonetti al inicio, y está dando también, desde la Iglesia Católica también están dando una mano a ver cómo la gente entiende que tenemos que luchar contra este flagelo que es el cambio climático. Debo hablar un poquitito sobre los huracanes, porque ya sabemos que en todo el Caribe tenemos muchos huracanes, y estos huracanes pueden pasar años como este del 17, en donde teníamos aquí una caravana de huracanes de tres, en el 10 teníamos tres huracanes también. Y este año, en donde tenemos unas temperaturas récord oceánicas, pues como hay mucho vapor de agua, pues obviamente el vapor de agua es el combustible para esos huracanes. Tenemos mucho vapor de agua, pues tendremos muchos huracanes. Y ya la NOAA ha pronosticado que tenemos de 13 a 19 sistemas, con de 6 a 10 sistemas que sean huracanes, ¿no? Con nombre de 13 a 19, y huracanes que pueden ser categoría mayor, 3 o 5, de 3 a 6. La probabilidad de que eso nos afecte bien alto, pero nosotros tenemos que estar preparados para eso. Esta es la secuencia de huracanes, en donde vemos que cada vez pueden ser más grande, más intenso, y cada vez que aparezcan más frecuentes. Este año, debido a que existe el fenómeno del Niño, y este año el fenómeno del Niño, que es un fenómeno del Océano Pacífico, no del Océano Atlántico, pero ese fenómeno, cuando se genera calentamiento en esta región, produce unas nubes llamadas células de Walker que se disparan hacia acá. Debido a la rotación de la Tierra, se disparan hacia el Océano Atlántico y cortan el crecimiento de los huracanes. Hacen que los huracanes que crecen unos 14, 15 kilómetros sean cortados y sean disminuidos por esos vientos que se le llaman wind shear,
¿no? Y debilitan esos huracanes. Este año no tenemos ese escudo protector. Este año estamos en un periodo normal, en transición a niña. Y la niña, como es aire cálido en esta región, no es aire frío en esta región, no produce el aire cálido que produce el niño y por lo tanto la niña no nos sirve de escudo protector y los huracanes se desplazan por nuestra región y estamos en peligro de tener huracanes y por eso ya estamos hablando de huracanes y COVID. Por lo tanto, la NOAA se está preparando para huracanes y COVID en donde podríamos tener convivir con este flagelo que es el COVID y los huracanes durante esta temporada. Estos son los impactos de los huracanes. Sé que voy deprisa porque tengo que terminar. También pueden estos fenómenos afectar la República Dominicana y todo el Caribe con el dengue, con el Zika, con el chikungunya. Y estos son impactos que hemos recibido recientemente. También tenemos impacto del sargazo que ha causado un daño enorme en el turismo de la República Dominicana. Yo he publicado recientemente un artículo sobre esto. Este sargazo llega a la República Dominicana porque se forma en el mar de los sargazos, pero aquí también está el anticiclón de las Azores, que tiene una rotación contraria a las agujas de reloj y que regresa desde las costas africanas, desde el oeste africano, regresa ese sargazo al Caribe. Y primero lo regresa, como viene recurvando debido a la intensidad del anticiclón, regresa este sargazo, normalmente comienza a llegar primero a las costas de Centroamérica y a Cuba y finalmente llega al sur de la República Dominicana y Puerto Rico, impactando nuestras bellas playas y convirtiendo las playas en un desastre, ¿no? Y esta es la trayectoria que sigue el sargazo. Hemos hecho un trabajo recientemente explicando la dinámica física de cómo ese sargazo llega y aquí está la publicación que hemos hecho. Afecta también la fauna y la vida marina, también es afectada por el sargazo, por el olor, el mal olor que produce. Hay diferentes técnicas con las cuales la gente la maneja, pero ninguna de ellas es adecuada. Ese sargazo en la República Dominicana ha tenido también un gran impacto en el sector energético, dado que las plantas energéticas necesitan del agua para poder enfriar, para el sistema de enfriamiento, y debido al sargazo tienen que limpiarlo y usar algunos aparatos, como hay uno que le llaman el sargator, que es muy común en el caso de la República Dominicana. Casualmente, la República Dominicana y Puerto Rico tienen la mayor parte de sus productoras de energía eléctrica en el sur, en donde es impactada por el sargazo. También somos impactados por el fenómeno que es el polvo del Sahara, que cada vez, debido a las sequías fuertes en el norte de África, se eleva ese polvo a la atmósfera y se transporta a nuestro Caribe. Y ese polvo pues causa grandes enfermedades y trae también insectos y enfermedades a nuestra región, los cuales puede afectar como el café, la roya del café y algunas cosas más. No puede afectar. Y si se mezcla ese polvo, por ejemplo, con el humo del Duquesa recientemente en la República Dominicana, más el Zika, más el COVID, pues teníamos en la República Dominicana recientemente una bomba de tiempo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Afortunadamente, la República Dominicana es el único país del Caribe que produce el 80%, 80-85% de su alimentación, de la canasta familiar. En el caso de Puerto Rico, lo que produce es un 15%. Y ese problema no ha traído en Puerto Rico, que estábamos temblando cuando comenzaron a cerrar los puertos porque solamente aquí había alimento para 2 meses. En el caso de la República Dominicana, esa parte la tiene resuelta. Ahora bien, en los últimos años, las energías eólicas han aumentado un 50% en todo el Caribe y el Caribe ha aumentado de 2.3 gigawatts a 3.4. Pero tenemos una deuda con el incremento de la temperatura y es que si nosotros paramos de contaminar, llegaríamos hasta aquí. Y esto era lo que esperábamos. El escenario con el Acuerdo de París, acuerdo que fue firmado por uno de los colegas que está ahí, que pues fue participante, el amigo Omar Ramírez, este acuerdo nos llevaría a 2.5 a 3.5 grados aumento de temperatura. No lo vamos a parar el aumento de temperatura porque el dióxido de carbono dura mucho tiempo en la atmósfera, pero sí lo podemos minimizar. Sin embargo, si no hacemos nada, que es lo que quiere nuestro presidente Trump, dejarlo como está, pues nos podía disparar de 3 a 6 grados. De 3 a 6 grados los daños son impredecibles. Todo lo que hay son escenarios, porque nosotros trabajamos con escenarios.
ese escenario no es predecible. Podemos hacer pronóstico, pero no podemos predecir ese escenario. En el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos una zona que con los temblores que hubo en Puerto Rico a inicio de año bajó 7 pulgadas a 8 pulgadas, certificado por nosotros, nuestro equipo, y certificado por FEMA y certificado por USGS, Servicio Geológico, y certificado también por la NASA. Y bajó 7 pulgadas. Por lo tanto, en ese sector de Puerto Rico que se llama el Faro, en Guayanilla, ya ocurrió lo que nosotros preveíamos para el 2030. Ya ahí tenemos más de 200 casas que están completamente inundadas. No dudo que la República Dominicana, en la parte este, que es la parte más cercana ahí, sobre todo la parte de Nagua, también haya tenido una disminución en el nivel, que haya bajado el nivel debido a los sismos. Si ha bajado el nivel más el agua, el nivel del mar subiendo, pues el desastre es seguro. Estos son algunos de los consejos para poder mitigar el cambio climático en nuestra región. Cómo mejorar la eficiencia en el transporte es bien importante. Nosotros tenemos muchos carros, muchos vehículos. Hay que disminuir el transporte público. Hay que mejorar el transporte público, disminuir todos esos carros que están haciendo grandes emisiones. Incrementar la eficacia de las edificaciones, es decir, construir de acuerdo a nuestra climatología, sustituir el carbón por gas natural como un elemento de transición. El gas natural, tenemos que tratar de eliminar que se siga usando leña, y por tanto ahí, en el caso de Propagás, hace un gran trabajo con el gas, ya sea natural o incluso el gas propano, porque disminuye la cantidad de uso de carbón, capturar el almacenamiento de carbono. Y también, en el caso del Caribe, la energía nuclear no es muy aconsejable, pero sí tenemos energía eólica, aumentar los parques eólicos y solares que han ido aumentando en la República Dominicana y en todo el Caribe, y aumentar los biocarburantes y hacer cada vez mejores prácticas forestales y evitar la deforestación. Para bregar, para trabajar con el problema del cambio climático en el Caribe y en todo el mundo, lo que se pide es de un 2 a un 3% del Producto Interno Bruto, el PIB. Y ese 2-3% no es un gasto, sino que es una generación de empleo, es una inversión que van a hacer los gobiernos, sobre todo ahora que tenemos el combustible, que tenemos el petróleo a bajo costo, pero que dentro de poco ellos van a subir el petróleo a los niveles que ellos desean. Lo que estoy diciendo aquí, casi todo está plasmado en este libro. Está allá en la República Dominicana, está aquí en Puerto Rico, está en la República Dominicana de la librería Cuesta, y que lo cuento aquí con mucho más detalle y con mucho más precisión que en el poco tiempo que tengo acá. Gracias por haberme invitado, gracias a la doctora Pirigua Bonetti. Debo decirle a la doctora Pirigua Bonetti que he mirado con mucho detenimiento su biografía, y le debo decir dos cosas importantes. La doctora Bonetti habla mucho del trabajo y de que el éxito se logra trabajando. Y tiene mucha razón, porque la palabra éxito solamente aparece primero en el diccionario, es en el primer lugar que aparece éxito primero que trabajo. En la vida diaria, el trabajo viene primero y el éxito después. Por lo tanto, solo el diccionario dice éxito y trabajo después. Pero en la vida real es al revés. Y incluso eso se llega no solamente en el caso del español, sino también el inglés. Success y work. Para yo tener success, yo tengo primero que work. Y por otro lado, antes de despedirme, debo decirle a la doctora Bonetti que, como vi su biografía, le debo decir lo siguiente. Sé que ella ha hecho un gran trabajo ambiental. Sé que sigue haciendo un trabajo ambiental y que eso ha ayudado mucho a la República Dominicana. Es bueno dejar un planeta mejor a nuestros hijos. Eso es excelente. Pero es mucho mejor si le dejamos buenos hijos a nuestro planeta. Si dejamos buenos hijos, van a cuidar el planeta. Pero si dejamos malos hijos, el planeta lo van a destrozar. La doctora Bonetti ha hecho los dos trabajos. Ha hecho el trabajo por el planeta y ha dejado buenos hijos. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Méndez Tejeda, por su extraordinaria ponencia. Varias personas nos han pedido permiso para formular preguntas, donde tendremos tres turnos para escucharlas. Primero, la doctora Lisa Visidi, representante de Diálogo Internacional. Su pregunta, por favor. Doctor Méndez, muchas gracias por la presentación. Estuvo súper interesante y muy informativo. Yo tengo una pregunta breve y muy específica. En su presentación, usted habló de los impactos que tendrá el cambio climático en la región caribeña. Me gustaría saber si usted tuviera que escoger una sola medida, ¿qué sería la más importante para los gobiernos caribeños para protegerse y adaptarse al cambio climático? Lamentablemente no puedo coger una sola medida. Los caribeños tenemos que hacer un plan multirriesgo para poder trabajar con los riesgos naturales que tenemos. Le puedo indicar el caso de Puerto Rico. Nosotros tuvimos un huracán en el 2017 que nos devastó. El daño en Puerto Rico fue de 94 billones, con B de bueno, que hubo en Puerto Rico. La economía fue destrozada en apenas 12 horas, como lo plasmé en un artículo de la Royal Meteorological Society, en donde le cambió en 12 horas el país, la historia del país. Sin embargo, una vez comenzamos a reponernos, no habíamos terminado y tuvimos una serie de temblores en la isla. Y luego no habíamos salido de los temblores en la isla, de los sismos, no hemos salido. Y todavía tenemos damnificado y todavía sigue temblando. Ayer mismo tembló 4.2. Sin embargo, eso tenemos el COVID. Por lo tanto, aún con COVID ya tenemos dengue, lo que implica que la República Dominicana y todos los países del Caribe tienen que preparar un plan multirriesgo con profesionales que puedan responder a la mayor brevedad cada uno de los incidentes que se presenten. Sin embargo, puedo decirle que a mí me preocupa mucho en todo el Caribe el uso no solamente de la energía, sino del agua. Porque cuando yo crecía, había un anuncio que decía en la República Dominicana, dominicano, el agua es vida, no la desperdicia. Y es uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana y que tiene todo el Caribe, agua. Tenemos que preservar el agua. Gracias. Ahora damos la palabra al ingeniero Alfredo Mena, representante del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATEI. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, señorita Cueto, y muy buenas tardes a todos. En primer lugar, es para mí un honor participar en esta conferencia y quiero felicitar a la Universidad Central del Este, a sus autoridades por la extraordinaria iniciativa de institucionalizar la Cátedra Magistral Ambiental, doctora Pirigua. A nombre del CATI le felicito. Y de igual manera quiero felicitar a la doctora Pirigua, a quien le tengo un gran respeto y admiración por su trabajo dedicado a la conservación de los recursos naturales y de nuestra madre tierra. De igual manera, felicitar a la doctora Jacqueline Malagón y su equipo de trabajo, que ha permitido coordinar esta excelente cátedra que ya va en su cuarta edición. Doctor Méndez, he seguido su presentación, excelente presentación, con una gran cantidad de información muy, muy valiosa, y siendo usted caribeño como nosotros, y estando la región del Caribe, o siendo la región del Caribe la zona más vulnerable del planeta en cuanto a los efectos del cambio climático, mi pregunta para usted es, ¿qué recomendaría usted? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberían hacer los gobiernos
la academia y la sociedad civil en general para mitigar los efectos del cambio climático con un nuevo escenario que no existía, con una crisis de salud, con una crisis económica y con una crisis social en nuestros países del Caribe. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, muchísimas gracias, gracias. Vuelvo, como dije hace un momento, entiendo que en nuestra región, al ser muy vulnerable, y el ser muy vulnerable implica que tenemos muchos fenómenos que nos pueden afectar. Y por eso es que hablo de un plan multirriesgo. Lo que pasa en nuestro gobierno es que tanto en la política energética como en la política económica, cambiamos mucho, y cada vez que viene una nueva administración trae un nuevo comenzar. Y eso nosotros aquí hemos tenido, en el caso de Puerto Rico, hemos tenido una experiencia muy importante. Hay un panel del cual yo soy miembro, que es el panel que asesora al gobierno, no a la gobernadora, al Estado, de cambio climático. Este panel está nombrado hasta el 2025. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando con la gobernadora actual, vamos a trabajar con el gobernador que viene en enero y trabajaremos con el gobernador, que Dios nos dé salud, en el 2025. De manera que nosotros vamos a hacer un plan, vamos a trabajar con un plan multirriesgo para el país, no para un plan para cada gobierno que surja. Por lo tanto, esto debe hacerse también en el área energética, en el área de salud y en el área del agua, como un plan multirriesgo. Porque no son planes de gobierno, son planes de Estado, en donde el Estado tenga que implementar ese plan independientemente de la política que haya. Eso ha hecho, por ejemplo, que el plan del Estados Unidos haya cambiado. Cuando Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, es porque es un Estado de gobierno. Si hubiese sido un convenio de Estado, que el Estado hubiese respetado eso, tendría que mantenerse en ese acuerdo. Por lo tanto, nosotros tenemos que formular política de Estado, porque el problema del COVID lo vamos a tener ahora, vamos a tener que convivir con el COVID hasta tanto aparezca una vacuna, y después de que aparezca una vacuna, tampoco vamos a solucionar el problema, porque cuando aparezca una vacuna, no habrá vacuna para nosotros, habrá vacuna para los primeros que produzcan la vacuna, y luego, porque tampoco, como no hay prueba, fíjese que no hay ni siquiera prueba para todo el mundo, por lo tanto tampoco va a haber vacuna para todo el mundo, de manera que vamos a tener que convivir con esto. Pues para convivir con esto hay que planificar política de Estado para poder resolver esto. Y para ello, los científicos estamos a la disposición de trabajar con los estados, de colaborar con los estados. Muchas gracias. Escuchamos en este momento al doctor Omar Ramírez, asesor de cambio climático de la Presidencia de la República Dominicana. Doctor, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Al igual que los que me precedieron la palabra, quiero agradecer tanto a la Universidad Central del Este, a la doctora Rosa María Bonetti, nuestra querida Pirigua, por la oportunidad de interactuar y tener el privilegio de oír al doctor Méndez Tejeda, que para mí es el meteorólogo dominicano más destacado del siglo XX y del siglo XXI. Quiero, sobre Gracias. Todo, decirle y preguntarle, en la misma línea de su plan de multirriesgo, me gustaría que usted nos aportara un poco más de las medidas que dentro de ese programa, tanto en lo económico, en lo social y en lo ambiental, pudiese tener los gobiernos principalmente de Puerto Rico y de la República Dominicana, y qué recomendaciones usted le pudiera sugerir a los gobiernos para que se pueda mitigar el impacto del cambio climático en una articulación de la política de gestión de riesgo. Pero sobre todo hay un elemento que puede ser fundamental, y es la cooperación binacional, o sea, la cooperación entre Puerto Rico y la República Dominicana para impulsar una cooperación conjunta en materia de cambio climático. Gracias.
Gracias, muy amable Omar, por esas palabras. Gracias. Pues yo entiendo en primer lugar que en la parte económica, cómo impacta el cambio climático en la parte económica, tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces olvidamos cuáles son las políticas económicas que vamos a hacer pensando en que eso es un gasto. Y vuelvo y repito que la inversión que se haga en la adaptación del cambio climático, en la mitigación y prepararnos para ser más resilientes, en lugar de ser un gasto, no es un gasto, es una inversión. Nosotros habíamos avanzado muchísimo en Puerto Rico en algunas áreas y con el huracán María yo diría que nos retrasó 20 años como poco. Sin embargo, si nosotros estamos prestos a tener un plan de respuesta, podemos mitigar los daños. Te voy a hacer el caso del huracán María en Puerto Rico, que es un caso histórico. En el huracán María en Puerto Rico, yo creo que fui el único investigador que publicó un artículo en una revista inglesa, en donde yo, en la Universidad de Harvard había dicho, tanto Harvard como la Universidad de George Washington habían dicho que en Puerto Rico murieron por el huracán María más de 3.900 personas. Uno de ellos llegó a 4.000 personas. Yo creo que por el huracán María en Puerto Rico, por ejemplo, no murieron esa cantidad de personas. En Puerto Rico, por el huracán María, por el impacto del huracán María, no pasó de 100 personas a la muerte. De hecho, entiendo que el gobierno bregó, trabajó excelentemente durante el impacto, antes y durante el impacto. Posterior al impacto es que vienen los grandes problemas del gobierno estatal y federal. Las muertes de María se produjeron después del impacto. Cuando la Universidad de George Washington hace un trabajo y dice que murieron 4.000 personas, pero muchas de esas personas murieron en enero, una persona que murió en enero con un huracán que vino, nos impactó el 17 de septiembre, no murió por el huracán, murió por ineficiencia del gobierno. Porque estamos hablando de 3-4 meses después. La respuesta tenía que estar ahí y no hubo una respuesta a ese impacto. Las personas que murieron por el impacto directo del huracán murieron en la primera, antes de la llegada del huracán y digamos una semana después por una inundación o por lo que sea. Por lo tanto, nosotros tenemos, vuelvo y repito, que formar como se llama acá un task force o un grupo, un equipo de científicos que no tienen que estar necesariamente en la República Dominicana. Ahora mismo yo estoy conversando con ustedes como si estuviese en San Cristóbal, la República Dominicana, y no estoy allí. Y sin embargo, podemos comunicarnos ya. Ya tenemos, el COVID no ha llevado también, entre las cosas malas que trae, hay cosas buenas, no ha llevado a que estas plataformas se hayan hecho más, más diligentes y podamos comunicarnos más y podamos comunicarnos de mejor forma. Por lo tanto, la República Dominicana tiene que preparar ese plan y ese plan tiene que basarse en personas, en científicos que han trabajado en ello, como tú que tienes un gran conocimiento en ello y que tiene que ser un plan, repito, de Estado. Y eso es lo que va a cuidar la economía, porque por mucho que avancemos, vamos a retroceder si no impacta un fenómeno como este. Mire cuánto hemos retrocedido con el COVID. Tenemos un problema con el COVID, porque en este caso nosotros con el COVID vamos a ser impactados de tres maneras importantes. No los países de Dominicana, la remesa va a ser impactada. Va a ser impactada por los países que fueron impactados. Aunque nosotros directamente no fuimos tan impactados, pero España, Estados Unidos, Italia han sido impactados. La remesa va a ser impactada. De ahí también llegaba gran parte de nuestro turismo, que es una de nuestras columnas vertebrales. Y nuestro turismo consumía esos 80% de productos dominicanos que nosotros que producían nuestros agricultores. Por lo tanto, si nosotros no nos cuidamos, no tenemos cómo responder en primera línea, pues nosotros vamos a tener problemas. Y no en la República Dominicana, sino todo el Caribe. Y es el caso que estamos viviendo nosotros en Puerto Rico. Procedemos al cierre de este encuentro con las palabras de la doctora Jacqueline Malagón, exministra de Educación de la República Dominicana y directora de las cátedras magistrales de la UCE. Adelante, doctora Malagón. Muy buenas tardes, amigos de República Dominicana, de América Latina, de todas partes del mundo que nos están viendo en la celebración de la cuarta versión de la Cátedra Magistral Ambiental de la doctora Pirigua Bonetti.
la Universidad Central del Este la ha presentado con mucho orgullo. Yo quiero dirigirme primero al doctor Rafael Méndez Tejeda. Doctor, lo considero mi amigo. Admiro que usted es un hombre de ciencia y nuestras felicitaciones por tan magistral disertación que tantas luces ha arrojado al tema crucial de la Tierra en estos momentos. Y en nuestro caso particular, gracias por todo lo presentado sobre el cambio climático y su impacto en nuestra zona del Caribe. Muchísimas gracias y nuestras más sinceras felicitaciones. Como se ha dado a conocer lo de la ley, permítanme decir algo antes de terminar. La Ley de Educación Ambiental permitirá trabajar la formación de niños y jóvenes en los niveles preuniversitarios, en los de la educación superior y en la modalidad o subsistema de la educación técnico-profesional. Cuando la ley esté promulgada en los próximos días, se entregará al Poder Ejecutivo el reglamento que acompaña a la ley, y esta Ley de Educación Ambiental, una vez implementada, impactará toda la educación del país. Mientras estas iniciativas se han ido trabajando, hemos creado programas para ir capacitando a los docentes en educación ambiental y cambio climático. Entre estos programas está el Diplomado de Educación Ambiental en su forma presencial. Este diplomado que desarrollamos a lo largo de del tiempo que nos tomó construir la ley, capacitó en varias universidades dominicanas aproximadamente a 200 profesores. Hoy estamos trabajando, gracias al interés, al apoyo, a la colaboración de la doctora Bonetti y su fundación Propagás, en una especialidad en educación ambiental, es decir, a nivel de posgrado, en modalidad virtual, lo que permitirá capacitar a todos los docentes de la República Dominicana y, ¿por qué no?, llegaremos a América Latina. Tenemos que crear conciencia en los estudiantes sobre la necesidad de repensar sus comportamientos, hábitos y acciones diarias para mitigar los efectos negativos en el ambiente del cambio climático y, sobre todo, sumarse a trabajar para cuidar nuestra madre tierra. Doctora Pirigua Bonetti, mis más sinceras felicitaciones en esta cuarta versión de la cátedra que la Universidad Central del Este le dedica. Gracias, doctor Rafael Méndez Tejeda, nuestro orador invitado. Muchísimas gracias por la brillante exposición que nos ha hecho. Gracias a la Universidad Central del Este y, sobre todo, a su rector, mi amigo José Jacín Torres. Gracias por permitirme trabajar esta cátedra, que es tan importante para el país y para el mundo. Y también quiero dar las gracias a Diálogo Interamericano, institución de la que me siento muy orgullosa de pertenecer. De manera especial a su presidente Michael Shifter y hoy a la doctora Lisa Vicidi, directora de Energía, Cambio Climático e Industria de Extracción. Sus palabras han sido muy buenas y le damos las gracias por todo el apoyo que nos ha prestado. Y por supuesto, a todos ustedes que nos han acompañado en esta presentación, nuestras gracias más sinceras. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta edición de la Cátedra Magistral Ambiental Doctora Pirigua Bonetti, que en esta ocasión ha sido de manera virtual. Hasta la próxima.